etorkizuna eraikiz martxan jarri zenetikan sortutako zentru edo laborategien zuzendariak zarete, baina pentsatzen dut hori ez dela tupustean sortzen, ez da bat batean sortzen, beraz aldez aurretik bazegoen lan bat eginda, Iban. Bai, lan eskarga, uste dut, entzun dugu bi hiru aldiz etorkizuna eraikiz badela esperimentazioa batetik eta elkarlana, gure proiektuak ere asko du hortik, eta esango nuke laborategia handi moduan ulertu badezakegu etorkizuna eraikiz, bideo laborategi txikitxoagoa dela, ikusentzun eskoa izuzendutakoa, eta gainera laborategi txiki horrek are proiektu txikiagoen bitartez, beste laborategi esperientzia berri behin bitartez egiten duela hau, ez da? Baina beti elkarlanetik eta esperimentatu, ez da hori da gure marketako bat, ez da, esango nuke. Etorkizuna eraikiz lagundu digu horretan eta egiteko modu honetan. Importantzia emanez segurenik egiteari, oda proiektuak egiteari edo lanzatzeari edo ez bakarrik teorizazioan eta ikerketan geratzeari. Guk hasiera horretan entzute fase handi bat izan dugu, entzute aktibo handi bat, 80 sektoreko jenderekin, eta beste inkesta batzuk egin ditugu gazteak zer kontsumitzen duten eta jakiteko, eta entzute guzti horretatik datorren ekimen bada, bideo. Hau da, ez dugu guk kajoitik atera ideia brillante bat eta martxan jarri, ez bada sektorearekin, eta ez sektorearen zat bakarrik, sektorearekin egindako proiektu bada, eta horrek ematen dio garrantzia, ez da. Raquel, lehen adinekoen eremua aipatu dugu, zu adin berriko zuzendari zara, lan haundia izango duzu. Haundia egin daurretik eta hemendik aurrera ere haundia izango duzu, lehen diputatu nagusiak esan duen bezala, geroz eta zaharragoa delako lurraldea. Bai, hori da, ez? Eta, bueno, ba, elkarlana ikusten egia funtsezkoa dela, nola ez? Eta nik uste, elkarlana sustatzeko modu oberena harremanak direla, ez da, harremanak lantzea, eta gertutasun hori erakustea eragilekiko, ez da? Eta beraz, bueno, hortan ari gara gaur egun lanean, formakuntza sesioetan parte hartzen nahi dira eragile ezberdinak eskualdeka, garapen agentzien bitartez, eta hor, hasiera batetik lantzen nahi gehiena da, kontzeptu batzuk eta hizkuntza berdin baten hitz egin dezagun, ez? Hau da, konfidantza zer da, baloreak eta aipatuz, oinarrizko balore horiek zeintzu diren aipatuz, ba, konfidantza bat egon behar dula, komplementaridade bat egon behar dula, eta interes amankomun bat ere, ez? Elkarlan hori gero aurrera egiteko. Eta bestaldere, ari gara, eragile bakoitzarekin balantzas de valor izeneko elkarrizketa batzu sakonezko elkarrezketa batzuk egiten, eta horre ere, bueno, elkarrezagutzeko aukera ematen digu, eta harreman hori sustatzen hasteko aukera, ez? Eta hor, bueno, galdetzen dieguna pixka bat da, zer ekarpen egin diezaioketen adinberriri, hiru lan hildoetan, guk definituta ditugun hiru lan hildoetan, formakuntzarloa, berrikuntzarloa eta produktu eta zerbitzuena, eta bestalde zer jaso nahiko luketen, ez da, adinberritik ere. Eta horrekin, win-win moduko estrategi bat jorratzen juteko, aizkenen eragilek eman egin behar dute, konpartitu egin behar dute, baina jasore egin behar dute. Eta zenbat eta aberatsagoak izan gure eragileak estrategiare aberastu egingo dela iruditzen zait. Decía Carlos que tanto en Adinberri como en vídeo han recogido, digamos, el trabajo hecho previamente. No sé si en CIUR, en ciberseguridad, ocurre lo mismo o es una cuestión bastante más nueva, lógicamente. No, yo creo que obviamente se ha hecho lo mismo, ¿no? Se ha realizado lo mismo en 2017, se hizo un trabajo muy intensivo de escuchar, ¿no? Yo creo que si bien para la mayoría de las personas el ámbito de ciberseguridad es un contexto nuevo, ¿no? Es un contexto tecnológico, se lleva trabajando, ¿no? desde hace mucho tiempo, y yo creo que uno de los aspectos importantes desde el punto de vista del enfoque del proyecto es verlo como un proceso, ¿no? La fase inicial, en la parte de definición, se ha hecho un proceso importante de escucha. Escucha, por un lado, lo que sería el principal beneficiario, que es la empresa, que está en una continua búsqueda de competitividad y la tecnología es un factor importantísimo, pero escucha también de aquellos agentes profesionales que ya tienen un conocimiento y que están desplegando una serie de servicios o que en el ámbito, vamos a decir, más de investigación o de desarrollo de conocimientos está trabajando, ¿no? Digamos que desde el punto de vista, vamos a decir, del proyecto de CIUR, lo que estamos trabajando es generando esos vínculos de confianza, que es donde pivotaría lo que sería un modelo colaborativo, ¿no? Y luego siempre respondiendo, ¿no?, de forma rigurosa y objetiva. Ahora entraríamos en la fase de materialización. Y aquí es donde vamos a tener que ser flexibles y vamos a tener que utilizar, vamos a decir,
el concepto de experimentación desde el punto de vista de proyectos concretos, tal y como comentaba Iván, ¿no? Está muy bien la idea, está muy bien la definición, entramos en este 2019 en la materialización en base a proyectos, ¿no? Sácame, Carlos, del error si estoy equivocado, pero da la impresión de que es un sector en el que, por ejemplo, el secreto industrial es importante, por tanto, quizás el proceso colaborativo es un poco más complicado, por ser un sector no oscuro ni oscurantista, pero donde el secreto tiene su importancia. Yo creo que la complicación del sector es que la seguridad siempre es un proceso de soporte. Es decir, no está directamente relacionado, hablando en términos de actividad, con los objetivos del beneficiario final, que es la empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer y para resolver esa complejidad es conseguir sentar unas bases a nivel de comunicación. Es decir, identificar que existe esa necesidad, hablar el mismo idioma y, sobre todo, compartir, obviamente, dentro del ámbito de la confidencialidad, experiencias. De manera que sepamos, en este caso, digamos, los medios, ahora mismo vivimos una época dorada desde el punto de vista mediático, porque estamos oyendo muchas noticias todos los días y ya no lejos, sino cerca, ¿no? Y eso lo que está abriendo un poco es la inquietud por preguntar, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es saber que es un proceso de soporte, que muchas veces, en la gran mayoría de las empresas, no está identificado como un proceso crítico dentro de la actividad, pero que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, yo eliminaría esa parte de complejidad adicional y lo llevaría más a términos de tierra, ¿no? Es decir, es algo con lo que vivimos, es la otra cara de la moneda del uso de la tecnología, tenemos que racionalizarlo, concretarlo y colaborativamente responder a las necesidades. Muy brevemente, ¿el sector de la ciberseguridad es una potencia en Guipúzcoa? ¿O Guipúzcoa es una potencia en ese sector? En términos de territorio, desde luego tenemos, vamos a decir, un número de empresas y un número de conocimiento que es importante. Y yo creo que la riqueza no solo, digamos, habría que detallarla no en tema de volumen, sino en dónde se ubica en la cadena de valor. Es decir, en muy poco ámbito geográfico lo que tenemos es opción de contar con expertos en toda la cadena de valor que nos pueden poner su conocimiento y ya estamos trabajando en eso, para poder relacionarlo con las empresas. Iban, zalantzarik gabe zuen sektorea ez dago aloko sekreturik eta bar, baina nahikoa sektore atomizatua da. Esango nuke nork bere aldetikan jo izan duela eta bidea horrela egin duzuela gaurko egunera iritsi arte. Hori, kolaborazioaren bitartez, elkar lankidetzaren bitartez, gainditu beharra dago. Bai, gure sektorea alakoa da, bai. Gure sektorea. Zamen ere, aretonetan ebitu pantaia zenbat leku hartzen duen, ez da, ia pertsona beste, ez da. Ta gainera gero eta leku gehiago hartuko du. Eta gero eta gehiago hartuko duenez, jakin behar dugu elkarrekin lan egiten. Gure sektorea nahiko ari baten gainean dago, nahiko prekario askotan, 2, 5, 7 laguneko enpresa asko, baina elkarren berririk ez dutenak. Eta hasiera baten, galdeketetan eta ari ginenean, esaten zuten leku bat baino beharko zutela diru gehiago, ezta? Hori da lehenengo ateratzen dena, ezta? Esango nuke edozein sektoretan. Eta behar da dirua. Baina diru hori erabiltzeko lekuak eta moduak ere behar dira, eta leku honek emango diona sektorari elkar ezagutzeko aukera. Hau da, igurtziak sortuko du ezberdin jokatzeko moduak, eta ezberdin jokatuta bakarrik egin daitezke gauza diferenteak. Horrela bakarrik lortu genezake audientziak, horrela lortu genitzake arrakasta tasak, eta bar. Euskerazko ikusentzunezkoak gaur ez du bizi loraldirik, jende asko dago eta ona profesionala dena lanean, baina loraldirik oraindik ez dugu bizi, eta ia laborategitik pasatutako proiektuen lagun dezaketen horretan, ez da? Bai, telebistan, bai, eta ez telebistan bakarrik, ze gu baino gazteagoa direnek, interneten daude, tableta batekin daude, edo gehienak eskuko telefono batekin, ez da? Datuen kontsumaren 83%, 2020an izango da, internet bidezko datuen kontsumaren 83% izango da ikusentzunezkoera. Horrez zer pentsatu eman behar digu, ez da? Gure gazteak prest daude ikusteko hori bizi dute, horrela bizi dute, ikusentzunezkoak jan egiten dituzte, eta euskeraz ezer gutxi daukagu jateko moduan. Ondo da, etorkizunera egizten eskutik angoaz, ekitaldi honetan amaitzera goaz, baina etorkizunera begira nahiko nuke esatean nola ikusten duzuen zuen sektorean justu ere, zurekin hasi Raquel, labur, mesedez. Bueno, zartze osasuntxu bati aurre egitea erronka potoloa da, ez? Ikusten egia, estrategien parte hartzen duten eragileak soanitzak, oso eremu zabal hartzen duela, arlo soziosanitario batetik, eta silver ekonomia ere bestetik. Eta, bueno, nik esango nuke, pixka bat gaina Koldo Aulestiari erantzunez,
deialdiak eta instrumentuak, herramientak ditugula, ezta, proiektuak eta martxan jartzeko hori beharrezkoa da, eksperimentatu, zaten egian bezala, baina gero irutzen zait ere, horri jarraipen bat eman behar diogula, eta proiektuen arteko, elkarren arteko sinergiak lotu, ba, sinergia horien bitartez, guztiok batera, erronka potoloi erantzuna alizateko. Ezta, proiektu bakoitzak bere bidetik zaila dauka, baina nik uste gaina ikusten nahi, ez, 2018ko deialdiko proiektuak eta aztertuz, beraien artean badutela sinergi, badaudela sinergiak, eta nik uste elkar lotuz eta elkarre inguratuz, ba, erronka potoloiei aurre egiteko bidea hori izan beharko lukela, ez, irutzen zait. Carlos, vamos a terminar en clave positiva. ¿Tenemos un futuro seguro en cibernética? Brevemente. Yo creo que sí, siempre y cuando seamos responsables desde el ámbito individual. Yo creo que ese sería el resumen. Ahora se están dando los medios en poder aumentar lo que serían las competencias digitales, ¿no? Y esas competencias digitales no es tanto el entendimiento o uso de la tecnología para obtener un beneficio, sino utilizarlo de forma segura. Y eso lo aplica a nosotros como individuos y a las empresas como actividad, ¿no? Iván, bukatzeko, zu ere baikor naiz zaitut. Bai, bai, ni berez naiz baikorra tala. Gaur obra geratuta daude amentxe paretaren ostean doa bideo, 500 metro kuadro, obra geratuko zituen hemen evento antolatu duen batez, segurenik, niretzako pena, ze alik eta bizkorren amaituta ikusiko dugu sektoreak erabilgai izango duela erreminta on bat, euren enpresak industrialago, eraginkorrago eta arrakastatzago izateko. Nik uste dut posible dela, jende oso ona dago hor, jende oso ona daukagu sortzen eta sormenean inbertituta ezberdin eginez, uste dut gauza arrakastatzuak lortzeko kapazak izango garela. Eskerrik asko egindako ekarpenengatik, zuei eta baita zuei ere.